Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal. Espero también que se encuentren todos muy bien, de salud. Bueno amigos, el día de hoy lo que se va a tratar el video es de cómo yo hidrato a mis cactus. Acompáñenme. Bueno, miren mis amigos, aquí tengo estos cactus, que estos yo ya los hidraté, miren. Pero no quise sin ¿verdad? Que ustedes también vean cómo yo los hidrato. Ya cuando les falta, ya de días, ya les falta agua y ya tienen totalmente seca su tierrita. Esta ya la tenían bien seca, por eso yo le tuve que hacer, les di un riego profundo. Y ahorita les voy a enseñar cómo es que yo les hago ese riego profundo, ¿verdad? Bueno, estos yo ya los están bien hidrataditos. Bueno, entonces cuando ya tenemos días de que ya está muy seco el sustrato, pues ya miren cómo está, bien seco. Entonces ya cuando está así, ya lo que hago es que lo pongo en agua, lo sumerjo así en agua y le echo. Y le echo encima aquí. Así le echo yo su agüita. Y miren, y como ven, miren. Miren cuánto, cómo echa de burbujita. Miren. Eso es porque ya le faltaba demasiada agua. Entonces, yo ya lo saco de ahí. Cuando ya deja de echar las burbujitas, es cuando yo ya lo saco porque ya está bien hidratado. Y ya de ahí yo vuelvo a regar hasta que vuelve otra vez a estar pues no tampoco hacía que esté tan exagerado de seco, sino que esté más abajo de la mitad, ya le vuelvo a echar un poquito de agua, no mucho, pero ahí con poquito. Ahorita porque ya está demasiado seco es que yo lo estoy sumergiendo en agua. Miren, como ven, sigue echando burbujitas. Entonces ya cuando ya deja de echar las burbujitas, pues ya lo que hago es que ya lo saco. Y si veo también que le falta tantito si los quiero alimentar, pues ya les echo un poquito de humus de lombriz y les echo un poquito de ¿cómo se llama? Y un poquito de perlita. Ya ahí uno va viendo qué tanto, un poquito, ¿verdad? Un poquito de humus y un poquito de perlita. Como aquí ya quedó. Entonces lo que hago, ya lo saco y ya ahí empieza ya a salirse toda esa agüita. Miren, como ven, ahí ya está saliéndose, se le está escurriendo toda la agüita. Bueno, así, y entonces empezamos con el otro. Miren, a este le voy a echar un poquito de humo de lombriz. Aquí en alrededor le vamos escarbando y le vamos mire, se le pone así en todo alrededor y le vamos así escarbando con este palito para que entre el humus, que se quede regadito en todos lados. Igual hacemos lo mismo, lo ponemos aquí en el agua y mire, como ven, ya ese ya absorbió rápido, este ya absorbió, mire, y eso es lo que tiene que ser. El agua que ya entró tiene que salir, amigos, porque si no ahí hay encharcamiento. Así, todo tiene que salir para que estén bonitos nuestros cactus.
Sí, vamos con el otro. Miren este qué bonito está. Igual lo mismo, le escarbamos aquí y le vamos a echar también un poquito de humus. Miren, aquí le echamos un poquito de humus en el alrededor. Y también le echamos un poquito de perlita para que ahorita que vamos a estar con el palito removiendo, todo se vaya acoplando aquí con el sustrato. Sí, esto hay que hacerlo cuando ya vemos que ya se ve como apretadita la tierra, entonces ya hay que hacer esto, hay que aflojársela y echarle un poquito de humo, un poquito de perlita. Bueno, ya una vez que se le regó en todo alrededor, entonces ya lo pasamos a hidratarla. Miren cómo burbujea. Miren cuánta burbujita hecha. Así es cuando ya le falta ya mucho, mucho, que ya está muy compactada la tierra y ya quiere con el palito, se le remueva la tierra y le demos un riego profundo. Miren, como ven, ahí sigue echando sus burbujitas. Y es porque le faltaba mucha agua. Y ya, como les decía, de este riego hasta que vuelva a quedar seco, ¿verdad? Casi totalmente seco. Todavía le faltaba un poquito. A veces no es al momento que empiezan, sino que se va compactando la tierra, todo el sustrato, y ya una vez que se moja bien todo, ya empieza a escurrir bastante el agua. Como este ya está empezando, pero va a escurrirle más agua. Bueno, empecemos, vamos a ponerlo aquí y vamos a poner el otro. Bueno, quiero decirle que este fue un injerto que yo hice, mire, ahí va el injerto. Ahí va. También le vamos a dar su hidratada. Y vamos removiendo este otro injerto también este yo lo hice. Miren, como ven, estaba igual chiquitito y miren, ahorita ya lleva dos, o sea, dos, esta ha crecido mucho. Pero cuando yo la puse, igual era uno pequeñito como ese que les mostré ahorita, así chiquitito. Y ahorita ya miren qué grande va, y hasta echó otro hijito más ahí. Igual se le hace lo mismo. Y a esta sí que le faltaba mucho porque miren cómo se llenó de burbujitas.
Bueno, ahí sigue burbujeando, es porque esa agua está entrando en todos los poritos donde no hay agua, ahí sigue entrando. Entonces, ya una vez que ya está todo, ya empieza a salirse el agua. Así me ha pasado con unas plantitas también que demoran en salir, pero ya cuando sale, sale todo. Queda hasta, parece que se chupa la planta. La tierrita toda queda así, se absorbe. Bueno, ahora vamos a empezar con este otro. A este le vamos a echar un poquito de humus de lombriz. Y su perlita, ¿verdad? A este sí, porque como tiene sus injertos ahí, quiero que se le vayan creciendo bonitos sus injertos frondosos. Y este humus le va a ayudar bastante. Bueno, ya ahora sí, vamos para acá. Esto yo se los recomiendo, amigos, porque ya cuando vemos que ya se están poniendo un poquito, que están como tristes, es porque ya les falta esto. Lo sacamos y lo ponemos aquí a que se escurra. Y ponemos el otro de una vez. Y como ven, yo tengo de diferentes cactus y este es el ahora sí que el trato que yo les doy a todos este tipo de cactus. Y pues hasta ahorita no se me han no se me han muerto. Gracias a Dios que no. Porque sí cuesta trabajo desde pequeñito llevarlos y imagínense que se muera, no. Entonces yo me voy así siempre cuando hasta que ya está seco el sustrato, ya casi seco, ya es cuando le doy un poquito de agua y ya cuando ya hace falta demasiada agua, bueno, ya entonces una así. Como ven, mira. Entonces, este es el trato que yo les doy a mis cactus. Para que si ustedes también, cuando les pase eso igual, pues también háganle este trato y verán que se les van a poner bien bonitos sus cactus. Este, miren, este va bien bonito, ya bien grandote. Pero hasta le puse esta varilla porque ya se estaba doblando por el peso. Entonces le tuve que poner esta varilla para que el dominar así. Ya, oh, se enderezó un poquito, pero sí que todavía quedó como un poquito chuequito. Quiere un poquito más Pues ya luego lo voy a cambiar a una maceta más grande también. Bueno, amigos, pues este es el trato que yo les doy a mis capturas. Bueno, amigos, pues esto ha sido todo. Esperemos que les haya gustado, porque se los hago con mucho cariño para ustedes.
Y bueno, deseando también que Dios siempre los colme de muchas bendiciones en sus hogares y que todos estén bien. Bueno, amigos, si les gustó, denle like y suscríbanse. A los que no, pues los invito a que se suscriban, amigos.